Perfecto, pues si quieren empezar ya, ya estamos listos también, estamos grabando y pues adelante Jennifer, si nos quieres contar un poquito acerca de de la trayectoria de You Tax Me y darles un poco de preámbulo a nuestra audiencia para que, ¿qué los hace diferentes a ustedes? ¿Cómo han estado abordando pues todas estas preguntas, todas estas incertidumbres que hasta cierto punto han tenido la audiencia con el tema de los impuestos, que bien, al final del día pues creemos que es una falta de tener unos buenos hábitos fiscales y estar pagando sus contribuciones a tiempo, ¿no? Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, mucho gusto a todos los que nos están viendo. Soy la contadora Jennifer Gómez. Bueno, yo soy parte del equipo de UTAXME. En UTAXME somos una gran familia que está enfocada a poderles brindar todos los servicios que requieren hoy en día como anfitriones. Digo, sabemos que todo este cambio ha sido demasiado. Digo, ha tenido, digo, el SAT ha tenido. Nos da unas cosas, después al siguiente día nos dice otra, al siguiente día otra. Entonces, digo, esto ha sido muy cambiante. Nosotros estamos con ustedes de la mano, llevándolos poco a poco, digo, con todos estos cambios. Entonces, pues esperando darles el mejor servicio, claro, siempre. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienen? En una plática que tuvimos con ustedes anteriormente me estaban comentando que tenían, obviamente, que este era uno de los proyectos que tienen, pero que tienen también, obviamente, otras compañías, otros proyectos en puerta, aparte del tema de You Tax Me, ¿verdad? Si nos pudieras hablar un poquito de eso brevemente. Así es, sí, nosotros ya tenemos más de 5 años en el mercado. Digo, estábamos constituidos como Biller Ticket, muchos de nuestros clientes nos conocen así, pero bueno, la idea de crear UTAXME es esta parte de estar más actualizados, también de brindarles, ya les explicarán al final cómo funciona en nuestro sitio web. Buscamos simplificarles toda esta parte de los impuestos. Sabemos que es algo muy complejo y por lo tanto, con la ayuda de todos nuestros asesores, contadores y también ingenieros en sistemas, buscamos facilitarles todo este proceso, ¿no? Para que ustedes lo vean lo más simple posible. Perfecto. Pues adelante, empecemos con la presentación. Muchísimas gracias. Ya tenemos, creo que son 13 participantes en la junta. Estamos esperando que se unan más, pero adelante. Ok, de acuerdo. Bueno, pues sean todos muy bienvenidos. Nosotros les hemos preparado una presentación para explicarles un poquito más a fondo esta parte de los cambios que vienen desde el 1 de junio. No sé si podemos empezar con la primera presentación, por favor. Les comento, esta reforma fiscal ya se venía desde el 2019 y se decía que iba a entrar en vigor hasta el 1 de junio. Muchos se preguntarán, oye, pero es que apenas este mes empezó esta parte del Airbnb. Bueno, sí, esta reforma inició el 1 de junio del presente año, entra en vigor que todas las plataformas tecnológicas hoy en día tienen que estar registradas, tienen que estarle efectuando ciertas retenciones de impuestos, de IVA y de ISR a sus anfitriones. Y bueno, en realidad esta reforma aplica para todo tipo de plataformas, como puede ser Uber, Didi, Mercado Libre, Amazon, entre ellas pues también las de hospedaje, como en el caso que es Airbnb. Entendamos que Airbnb es una plataforma a nivel internacional, entonces simplemente las plataformas que ya están aquí en territorio mexicano, bueno, adaptarse a todos estos cambios que va teniendo continuamente el SAT es algo complejo. Ahora, imaginémoslo desde una plataforma que es internacional y que se tiene que ir adaptando poco a poco a las normativas de todos los países en los cuales está presente. Entonces es todavía aún más complejo. Entonces es hasta este mes de octubre que Airbnb, bueno, adaptó todo el sistema para que ya se puedan estar efectuando las retenciones sobre cada una de las reservas que ustedes como anfitriones tienen. Y bueno, sé que habrá muchas dudas de momento, es el primer mes, vamos iniciando, pero bueno, esperemos que toda esta información que les vamos a brindar, les apoye bastante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, ¿cuáles son los requisitos que tienen ustedes como anfitriones?
Primeramente, tienen que estar inscritos en el RFC. Si nunca han tenido RFC, bueno, pues se hace el alta desde cero. Esta inscripción se puede hacer en línea, solo es necesario contar con su CURP. O bien, si ustedes ya estaban inscritos y ya estaban tributando en algún régimen, que puede ser sueldos y salarios, muchos me comentan, yo ya estaba inscrito en RIF, ya estaba inscrito en actividad empresarial, y ahí llevaba, vamos, algunos que sí llevaban la facturación y sus declaraciones, seguramente estaban en RIF o en actividad empresarial y profesional. Algunos que a lo mejor decían, no, pues como a mí no me pedían factura, pues realmente nunca requerí darme de alta en el RFC, ¿no? Entonces, bueno, con ellos iniciamos desde cero, no hay ningún problema. Pero ahora, con todo este cambio, surge un nuevo régimen fiscal. Es el régimen 625. Aquí les pongo el nombre. Es el régimen de actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Todo este es el nombre que se le da a este régimen, que se crea igual a partir de junio. Y bueno, ya tienen que estar tributando en este régimen. Ya no pueden tener los ingresos que reciban bajo Airbnb en RIF, en actividad empresarial, no. Tienen que estar forzosamente en este régimen que el SAT les creó específicamente a ustedes. Ahora bien, otro de los requisitos es que ustedes tengan que expedir facturas a sus huéspedes cuando ellos se las soliciten. Si ellos no les solicitan, vamos, en todo el mes yo tuve reservas y nadie me solicitó una factura, bueno, ahí de todos modos yo tengo que emitir una factura que es de ventas al público en general a un RFC genérico. Esto para yo mostrarle al SAT que pues tuve esos ingresos, porque estos ingresos ya van a estar de igual forma plasmados en las constancias de retenciones. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo de una para que vayan viendo cómo van a ser estas constancias. Sin embargo, pues sí es importante que esta constancia, esa información, ese monto que viene ahí plasmado, cuadre con el monto que nosotros vamos a tener en facturación. Por eso la importancia de llevarlas a cabo. Ahora bien, también parte de los requisitos es que ustedes presenten declaraciones mensuales, informativas y su declaración anual. Aclaro, esto solamente para el régimen, dentro del régimen de plataformas, el pago provisional. Esta es una modalidad. Ahorita les voy a explicar las diferencias que tenemos entre dos modalidades que existen actualmente para que les quede más clara esta parte. Ahora bien, independientemente de la modalidad que ustedes hayan optado, ya sea un pago definitivo o provisional, que ahorita voy a entrar a detalle, es importante que conozcan muy bien las retenciones que les tiene que estar aplicando la plataforma. Si ustedes ya hicieron todo eso de que se dieron de alta en el RFC, ya están en el régimen correcto, están generando sus facturas, bueno, cuando ustedes cargaron su RFC en la plataforma, las retenciones que les tiene que estar aplicando Airbnb en cuanto al IVA es del 8%. Recordemos que el servicio de hospedaje genera un IVA de tasa general del 16%. Entonces, ahí Airbnb les va a estar reteniendo la mitad, es decir, el 8%, y entonces el otro 8% lo va a recibir el anfitrión. Es muy importante mencionarles que para personas morales no aplican retenciones ni de IVA ni de ISR. Entonces, si ustedes, bueno, o conocen a alguien que está constituido como una persona moral, es decir, como una empresa, no va a haber efectuadas estas retenciones, dado que la ley no le es aplicable. Ahora bien, en cuestión de ISR, aquí vamos a tener una variación de tasas que pueden ir del 2 al 10%. Estas tasas van a depender mucho del ingreso que ustedes generen. El ingreso mensual que tengan. Puede ser a partir de 5,500, bueno, les va a tocar la tasa de retención mínima, y más de 35,000 pesos, entonces ahí sí ya estarán teniendo una retención del 10%. Aquí podrán ver las retenciones de hospedaje y del otro lado les pusimos las retenciones de experiencias. Aquí, como vemos, pues son más bajas, los porcentajes son mucho menores, pero estas solamente van a aplicar cuando brinden algún servicio de experiencia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, estas tablas, que ustedes las conozcan, porque pueden ir verificando que realmente se les estén aplicando estas tasas. Si el RFC se cargó correctamente, estas son las tasas que ustedes tienen que tener reflejadas. De lo contrario, si nunca cargaron su RFC, va a haber una retención máxima del 36%, en donde vamos a ver una retención de ISR del 20% y de IVA del 16%, dándonos una totalidad del 36%. Entonces, bueno, aquí me imagino ya no va a ser negocio, ¿no? Va a ser una tasa muy elevada. Entonces, por eso es que nosotros les recomendamos
recomendamos a todos los que aún no se han inscrito que sí se inscriban, generen su RFC y lo proporcionen a la plataforma para que tengan estas retenciones. De momento, estas son las tasas actuales. Sé que andan por ahí muchas noticias para la nueva miscelánea fiscal de 2021, en donde se espera que esta tasa ya no esté de un rango a otro, sino que sea una tasa fija. En cuanto nosotros ya se valide esa información, les estaremos informando de igual forma. Ok, miren, aquí yo les quise poner un ejemplo de una constancia de retención. Esta es la que algunos de nuestros clientes vaya ya han recibido. Esta todavía no tiene una validez fiscal, incluso les llegaba como que era un demo únicamente. Esto, bueno, aquí vamos a ver los datos del emisor, que es Airbnb, el receptor, estarán apareciendo su RFC y su nombre de ustedes. Y bueno, aquí vamos a ver el periodo, siempre tiene que venir el mes de octubre. Bueno, en este caso que esta plataforma inició hasta este mes, el ejercicio, y ahí nos va a dar el impuesto o el monto que tenga de impuesto retenido y de impuesto retenido de IVA y de impuesto retenido de ISR. Y nos va a dar una totalidad. Esta la obtuvimos me parece que les está llegando unos correos de Airbnb en donde se puede visualizar esta parte. Sin embargo, si la recibieron, no se preocupen, este documento aún no es oficial, ya que esta constancia debe cargar el total de operaciones que ustedes tuvieron en el mes. Entonces, las oficiales van a salir pasando el 5 de noviembre, esto porque el SAT les dio permiso, a las plataformas de que una vez que concluye el mes, es decir, llega el 31 de octubre, concluye el mes, van a tener 5 días hábiles para emitir estas constancias. Con 5 días hábiles me refiero, no cuenta sábado y domingo, entonces a veces por ahí del día 7, 8 de cada mes es que estén saliendo este tipo de constancias. En el caso de Airbnb, pues va a ser apenas después del 5 de noviembre que van a empezar a salir estas constancias. Entonces nada más digo, quería mostrárselas cómo van a ser. Ahora sí, los explicaba yo que hay dos tipos de modalidades, es el pago definitivo y el pago provisional. En el pago definitivo, aquí, realmente les voy a indicar algunas de sus características. Principalmente es que Airbnb, las retenciones que ya les comenté, esas se las va a hacer independientemente sean pago definitivo o sean pago provisional. Sin embargo, si ustedes optaron por establecerlas como pago definitivo, entonces esto que les retiene ya será fijo. Vamos, ya hará esa retención Airbnb y ustedes ya no tendrán que pagar algo adicional. Pero se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que sus ingresos no superen los 300 mil anuales. Con esto no solamente es los ingresos que reciban a través de Airbnb, sino que si ustedes están en sueldos y salarios y tienen un ingreso por nómina, también se deben sumar a los ingresos de Airbnb, y entre esos dos no tienen que superar estos 300 mil. O que tengo, por ejemplo, una pensión o algo de jubilación, digo, todo esto igual se suma y no debe superar los 300 mil. Entonces, ojo ahí, es en todos los ingresos sumados, no solamente los de Airbnb, ¿ok? Y parte de esto, bueno, vamos a llamarlo ventaja, que no se tiene la obligación de presentar ya declaraciones. Al ya considerarme Airbnb esas retenciones como pagos definitivos, yo ya no tendré la obligación de presentar mis declaraciones ni mensuales, ni informativas, ni una declaración anual. ¿Cuál va a ser la desventaja aquí? Bueno, no voy a poder deducir gastos. Esta modalidad, bueno, no voy a poder deducir gastos de ningún tipo al no presentar declaraciones, pues tampoco, yo puedo facturar mis gastos, sí, tengo RFC, pero pues al no mandar esos datos de mis ingresos a alguna declaración, por ende tampoco voy a poder deducir todo aquello que en algún momento gaste. Entonces, también es importante mencionarles que esta modalidad de pago definitivo es compatible con algunos regímenes fiscales, como puede ser sueldos y salarios, bien si reciben ingresos por intereses o con el régimen de incorporación fiscal. Si ustedes ya están tributando en otro tipo de régimen, por ejemplo, que estén en arrendamiento de inmuebles, que estén en actividad empresarial y profesional, honorarios profesionales, ya no van a poder elegir este pago definitivo, ya que solamente es compatible con estos regímenes que les estamos aquí mencionando. Ahora bien,
independientemente de que ustedes no presenten declaración, si un huésped les solicita una factura, ustedes sí están obligados a dársela. Entonces es importante que tengan bien actualizado su firma electrónica, su certificado de sello digital, por si es que generan una factura fuera de la plataforma del SAT, en algún otro tipo de PAC, en un proveedor autorizado de certificación, les va a pedir todos estos archivos con sus contraseñas respectivas para que puedan ustedes estar generando sus facturas. También ahí pueden emitir la factura de ventas al público en general. Esto para que, como yo les explicaba, es importante que chequen los números que tenemos en nuestra constancia con lo facturado. Ahora bien, dentro del pago provisional, esta modalidad, en esta parte, las retenciones que les haga Airbnb, van a ser las mismas, los mismos porcentajes que ya hemos comentado. Sin embargo, aquí estas se considerarán como un pago provisional. O sea, sí ya me hicieron las retenciones, pero yo todavía en la declaración voy a mandar la información. Aquí sí hay que presentar declaraciones de IVA, de ISR, la DIOT, que es una declaración informativa, y por supuesto también la declaración anual. Una de las ventajas es que sí puedo deducir gastos. Aquí al hablar, esto es muy importante porque, a nuestros clientes nosotros les hablamos de cuáles son las deducciones que pueden tener y sin embargo también existen unas deducciones personales. Para todos los que ya han oído sobre este tema, sabrán la importancia de estas. Estas deducciones sí se tienen que cumplir con ciertos requisitos como pagarlos con medio electrónico y emplear el uso de CFDI correcto. Pero si ustedes los facturan, les pueden generar un saldo a favor. Entonces preguntarán cuáles son aquellos gastos, ¿no? Bueno, pues cuando ustedes pagan una colegiatura, cuando pagan un honorario médico, dental, gastos funerarios, a lo mejor intereses pagados por algún crédito Infonavit, si pagan un nutriólogo, si pagan hasta los servicios de un psiquiatra, todo ese tipo de gastos van a ser deducibles siempre y cuando, les digo, se paguen con medio electrónico y se utilice o se emplee el uso de CFDI correcto. Entonces, es muy importante esto porque entonces cuando ustedes presenten la declaración anual, si tuvieron alguno de este tipo de deducciones, puede que tengan un saldo a favor. Entonces, nosotros también les apoyamos ahí con el trámite de, bueno, tengo un saldo a favor, se mete la devolución y, bueno, le damos el seguimiento hasta que ustedes obtengan, pues, ese monto. Entonces, aquí esto es importante. En el pago definitivo está topado a un límite de ingresos. Aquí no, aquí realmente el monto es libre, puedes tener más de 300,000 pesos de ingresos y estar pues en esta modalidad sin ningún problema. También si tienes algún otro tipo de actividad económica que requiera de otro régimen fiscal, tampoco hay problema, va a ser compatible con cualquier otro régimen. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Estamos obligados a generar nuestras facturas a los huéspedes que no las soliciten. Si no nos las solicitan, bueno, estaremos generando la factura a ventas al público en general. ¿Qué es el ISH? El ISH es el impuesto sobre hospedaje. Este es un impuesto local en el cual Airbnb lo cobra directamente al huésped. Ustedes como anfitriones no deberían no tienen que absorber este impuesto. Este Airbnb se lo cobra directamente al huésped al momento que el huésped reserva. Sin embargo, es importante mencionarles que no todos los estados de la República tienen o son aplicables a este impuesto, solamente algunos. Este tiene una tasa que puede variar del 2 al 5%. Dependiendo cada estado. Y bueno, Airbnb también ya nos comenta que tiene algunos convenios, a lo mejor ahí con algunos estados, en donde ya recauda el impuesto y lo envía directamente a las oficinas o a la tesorería estatal. Sin embargo, no en todos. Se espera que en un futuro lo haga, digo, con todos los estados en los que está presente este impuesto, para que ustedes no tengan que estar haciendo directamente esa operación con la tesorería. Muy bien, aquí nosotros quisimos ponerles un ejemplo porque hoy en día que ya se les está aplicando la parte del IVA y la parte de las retenciones, tienen muchas dudas respecto a cómo generar su factura. Aquí yo tomé datos de un desglose que nos mandaron
Entonces, aquí ustedes, lo que dice dato tomado el desglose, son directamente cifras que nosotros pusimos de esa pantalla que nos enviaron. Hospedaje, 980. Después, ustedes cobran una tarifa de limpieza. Entonces, ahí lo sumamos. Y nosotros sumamos el hospedaje más la tarifa de limpieza, nos va a dar el subtotal para nuestra factura. Ahora bien, a ese subtotal nosotros le vamos a calcular un IVA del 16%. A esos 1,280 le estaríamos calculando un IVA del 16%, nos dan los 204, sumamos ese subtotal y ese IVA y vamos a obtener el total de la factura. Este recuadro que está marcado en rosa es prácticamente lo que ustedes le van a facturar al huésped. ¿De acuerdo? Ahora, realmente ustedes dicen, ¿yo por qué le tengo que facturar 1,484 si realmente a mí Airbnb me dice que yo cobré 1,440? Ah, porque recordemos que Airbnb les cobra a ustedes, anfitriones, una comisión por el uso de su plataforma. Aquí en este ejemplo la comisión fue de 44.54 pesos, entonces si lo restamos pues ya nos da lo cobrado. Esta operación, digo, la pueden hacer ustedes con alguno de sus pantallas que tengan de cuánto, porque ahorita realmente la duda es, oye, es que yo decía que aquí decía que yo tenía que cobrar 1,440, aquí dice yo tenía que cobrar 1,440 y realmente me depositaron 1,315. Aquí a simple vista a lo mejor no sé mucho la diferencia, pero en cantidades más altas me dicen es que me quitaron muchísimo, no sé qué es lo que está pasando. Bueno, aquí realmente ustedes sacan la factura, se descuenta la comisión y entonces ustedes tenían aquí que cobrar 1,440. Uh-huh. Sin embargo, recordemos que ya en octubre ya son aplicables las retenciones de ISR y las retenciones de IVA. Entonces, al monto cobrado se le van a aplicar las retenciones correspondientes. Aquí yo hice otro desglose en donde se calcula el IVA al 16%. Aquí vemos que es la misma cantidad que tenemos en el recuadro rosa, los 204, y ahí se le está haciendo una retención de la mitad de ese IVA, es decir, del 8%. Entonces, los 204, la mitad son 102. ¿Ok? Esa es la retención de IVA que ustedes tienen, 102. Y ahora, para sacar la retención de ISR, tomamos como base el subtotal, que son los 1,280, menos la comisión de 44.54. Uh-huh. Y ya nos da 1,235 y sobre eso se va a aplicar la tasa de ISR que nos corresponda. En este ejemplo fue el 2%, pero puede ser el 3, puede ser el 5 o puede ser incluso el 10 si los ingresos son más elevados. Entonces es importante que esta tasa ustedes sepan que se va moviendo dependiendo el ingreso. Entonces, ahora, si a lo cobrado que eran los 1,440, yo le resto la retención de IVA, que son 102.40, y la retención de ISR, que son 25.60, yo voy a tener ahí el depósito que realmente voy a recibir a mi cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente este es un ejemplo que nosotros quisimos hacer. Digo, hay otro tipo de ejemplos. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí yo les quise poner un ejemplo cuando hay descuento. Ahorita entiendo que muchos configuran un descuento del 10% o por noche. Entonces aquí yo les quise mostrar, bueno, el hospedaje son 3,200, se le está haciendo un descuento del 10%. Aquí metemos el descuento, lo mismo la tarifa de limpieza y entonces ahora el subtotal va a estar compuesto de ese hospedaje menos el descuento más la tarifa de limpieza y lo mismo. Bueno, ahí prácticamente haríamos el mismo desglose, ese recuadro en rosa sería lo que ustedes estarían facturándole al huésped, la comisión cobrada de Airbnb, bueno, aquí podrán ver las retenciones correspondientes de acuerdo a ese monto. Bueno, aquí yo les hablaba de la importancia, ¿no?, de los gastos deducibles, esto para el pago provisional. En el pago provisional, que si van a poder estar facturando sus gastos, es muy importante que conozcan cuáles de ellos pueden ser deducibles. Si ustedes pagan servicios de luz, de agua, gas, teléfono, internet, que contratan Netflix, el mantenimiento que pagan algunas cuotas de condóminos, reparaciones, servicios de limpieza, entre muchos otros, digo, desde los insumos que meten, por ejemplo, jabón, papel,
vamos, que si compran ahorita para desinfección, que cloro, fabuloso, entre otros productos, todos estos van a ser deducibles, ya que son necesarios para que ustedes presten ese servicio. Lo mismo si, por ejemplo, agregan una mesa, algún mobiliario, si agregan algún, pues sí, desde una... Todo lo que compren, por ejemplo, café, se agregan desde un cuadro, ¿no? Se me ocurre, para adornar algo adicional, bueno, que sea para poder brindar ese tipo de servicio, bueno, pues va a ser deducible. Siempre y cuando pidan su factura. Si ustedes gastaron en una reparación 500 pesos, porque a lo mejor, no sé, la luz, hubo un corto, y bueno, si no tenemos factura, realmente no vamos a poderle decir al SAT, oye, mira, sí gasté 500 pesos en esta reparación. Entonces, es muy importante que los servicios que contraten o todo aquello que compren, pues se aseguren de tener una factura que ampare esa operación. De preferencia, si son mayores a 2,000 pesos el monto, páguenlo con tarjeta, con alguna transferencia, para que no tengan problema en ser deducibles. No sé si podamos bajar a la siguiente, por favor. Bueno, esto de mi parte es todo. Vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas. Y bueno, me parece que ahí les íbamos a hablar algo acerca de nuestra plataforma. Sí, hola Jenny. Justamente ya tenemos algunas preguntas. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, sí te escuchamos bien. Ok, perfecto. Aquí tengo una pregunta de Manuel García Campa. Aquí no entiendo muy bien su pregunta. De hecho, me gustaría que en específico él si pudiera abrir su micrófono, ya que solo pregunta, ¿se rentó el departamento? ¿Puedo hacerlo deducible? Quiero pensar que él está rentando el departamento. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, es muy buena la conferencia. Si a mí me están rentando un departamento y me dan factura de esa renta, ¿yo puedo meterla como deducible? Ajá, ese departamento es el que usted a su vez utiliza para Airbnb. Es correcto. Ok, sí, si le dan la factura, sí podemos hacerla deducible. ¿Y la factura así como tal de renta de departamento tiene que tener un concepto exclusivo? No, está bien. Sería buscar algún código que sea de arrendamiento del inmueble. Pero sí, al ser destinado a su vez, usted, vamos, subarrenda ese departamento para Airbnb, es un gasto deducible. Muy bien, esa era la pregunta. Muchas gracias. Ok, claro. Ok, aquí tenemos otra. No tiene nombre, pero dice, ¿hasta qué importe se pueden meter gastos pagados en efectivo mensualmente? Ok, sí, aquí, realmente hay algunos gastos. Sería revisar más a fondo qué tipo de gasto es, pero en general yo les hablaba de algunos gastos que entran como deducciones personales. Estas, sin importar el monto, es importante que las paguemos con medio electrónico, de lo contrario no van a ser deducibles, no nos van a entrar en la declaración anual y no nos van a generar saldo a favor. Entonces sí es súper importante que se paguen con medio electrónico. Si vaya, son otro tipo de gastos, lo recomendable es de 2,000 pesos para abajo, pueden pagarlo en efectivo sin ningún problema, pero hacia arriba sí se les recomienda con un medio electrónico. Hay por ahí algunas reglas, ahorita no quisiera entrar muy a detalle, pero al menos, por ejemplo, lo que es la gasolina y combustible, independientemente del monto, el SAT marca, para que sea deducible tienes que pagarlo con medio electrónico. Entonces, como esos, hay muchísimas otras reglas de deducibilidad que, no terminaría de hablarlas ahorita, pero en general, pues sí, arriba de 2,000 pesos ya pagarlo con medio electrónico. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Aula de medios, tampoco viene un nombre. Buen día, si me di de alta con pagos definitivos y no tengo activa la obligación de declaración de ISR e IVA por los ingresos de meses que Airbnb no me retuvo, ¿qué debo de hacer? Hasta abajo, Carmen Pérez. Ok, aquí es
Creo que se me pasó comentarles, es muy importante que ustedes definan bien la modalidad en la cual quieren estar, ya que el SAT especificó que esta va a durar 5 años. Hasta después del año 5, ustedes van a poder cambiar esta modalidad. Entonces, si ustedes eligieron pagos definitivos, aquí siempre, a lo mejor elegí pagos definitivos porque mis ingresos no superaban los 300, pero a lo mejor el siguiente año me va mejor y ya lo supero, bueno, ahí sí tendría que estarme trasladando al pago provisional. Pero si al revés, elegí pago provisional y ahora quiero hacer pago definitivo, no se va a poder hasta que pasen 5 ejercicios. Entonces, sí es importante que, para los que aún no hayan elegido, que especifiquen bien esta parte, ya que no es como que un mes elijo esta y al siguiente mes ya no la quiero, entonces es importante. Pero bueno, respecto a la pregunta, sí, efectivamente, cuando nosotros damos de alta el pago definitivo, no se me va a activar las declaraciones de ISR e IVA. Si usted me comenta aquí que es de meses anteriores, bueno, tendríamos que revisar en su constancia de RFC, ahí aparece desde cuándo le dieron de alta en el régimen de plataformas tecnológicas bajo esta modalidad. Si le dieron este régimen de alta apenas el 1 de octubre, entonces ya no hay problema, ya que en los meses anteriores como tal no estaba registrada la obligación. Si usted lo que quería era declarar septiembre, agosto, le tenían que haber habilitado a lo mejor desde junio. Aquí con el detalle nada más de que como en ese entonces Airbnb no estaba aplicando aún retenciones, entonces ese monto que saliera a pagar por esas retenciones que no se efectuaron en esos meses, pues los tendría que pagar usted. Entonces muchos optaron por darse de alta en ya sea pago definitivo o pago provisional a partir de octubre, precisamente para evitar esa parte, ¿no? De no absorber los meses anteriores. Este tipo de retenciones que está aplicando Airbnb no son retroactivas, es decir, no aplican para meses anteriores. Empezó desde octubre y los pagos que entran en octubre, a partir de ahí se les hace retenciones. A meses pasados ya no. Entonces ahí para que esa parte ya no se preocupe en que, es que esos ingresos, ¿dónde los declaro? ¿O por qué si Airbnb no me retuvo, ahora me va a retener desde junio hasta ahorita? No. Inició en octubre y a partir de ahí retiene. Los meses anteriores no son aplicables para retenciones. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Angélica Cuevas. ¿La comisión que le cobra Airbnb al huésped lo factura? Y aparte pregunta, ¿es válida la factura? Sí, aquí realmente Airbnb cobra 2 tipos de comisiones. La comisión que nos cobra a nosotros como anfitriones por el uso de su plataforma y cobra otra comisión en una tarifa de servicio directamente al huésped. Aquí lo correcto es que ese ingreso, al ser de Airbnb, él tenga que facturarlo directamente al huésped. Hasta ahorita no hemos visto esas facturas, pero Airbnb sí está obligado a facturar, ya que es un ingreso como tal de ellos. Y sí, esta factura, en cuanto cumpla con todos los requisitos fiscales y aparezca en la plataforma del SAT, será válida y a su vez estas facturas van a poder ser deducibles para el anfitrión por el uso de la plataforma y para el huésped, si quiere, ya que, aquí al huésped realmente nosotros le facturamos, nosotros como anfitriones le facturamos cierto pago que nos hizo. Sin embargo, esas comisiones que Airbnb ya les cobra directo a ellos, sí tendrán que solicitarle esa factura directamente a Airbnb. Ok, tenemos otra pregunta igual. Por medio de Airbnb me llegó una invitación para un portal llamado Facturify, en el cual me comentaron, ahí podría descargar mis facturas y dentro del portal también me da la opción de poder llevar mi contabilidad. Ok, aquí realmente varias de las plataformas están incluso ocupando este portal que nos mencionan. Me imagino que ustedes se pueden crear su cuenta y ahí les pueden vender facturas. Funciona como cualquier otro tipo
DEPAC, que es un proveedor autorizado de certificación, en el cual ustedes pueden comprar facturas y pues ya les vende como cada timbre, ¿no? Ok, ocupaste 5 o 10 timbres, ah, bueno, es tanto. Sí pueden utilizarla, digo, los que opten por llevarla, sin embargo, muchos de nuestros clientes que ya están con nosotros en UTAXMI se han dado cuenta que nosotros ya tenemos un sitio específico para la facturación en donde ya viene incluido en sus servicios del mes. De igual forma, les brindamos ahí el apoyo para que ustedes puedan generar su factura desde nuestro portal. Entonces, sí, me parece que Facturify sí es un tipo de pack que ustedes pueden emplear para generar desde ahí sus facturas, o bien, si requieren algo gratuito, las pueden generar desde el mismo portal del SAT. Uh-huh. Ahora, okay, dice, la misma pregunta. Por exhibición, gasto mensual. No, 2,000 pesos. Me imagino que se refieren a los gastos deducibles. Ajá, es por exhibición, vaya, por gasto. Ok, perfecto. Bueno, Carmín comentaba que estaba en pago definitivo y aquí hace mención que ella se dio de alta desde agosto. Ella se dio de alta en agosto y eligió la modalidad, me parece, de pago definitivo. Pago definitivo. Ok. Ajá, entonces, si está, bueno, aquí realmente si desde agosto eligió la modalidad de pago definitivo, pues entonces nunca ha tenido esa obligación, vaya, de presentar declaraciones. Entonces no hay ningún problema, simplemente en lo que es agosto y septiembre no vio efectuadas retenciones de Airbnb, sino hasta ahora, hasta octubre. Pero bueno, desde agosto igual no tenía la obligación de presentarlas, dado que estaba en la modalidad de pago definitivo. Si me permites, soy Carmín. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Buenas tardes. Sí. La duda es, sí tuve ingresos, entonces, okay, pero no tengo la obligación en constancia y por lo tanto cuando entro a querer hacer la declaración, me dice que no tengo esa obligación, pero sí tuve ingresos en agosto y septiembre y todavía los tengo en octubre, de los cuales, como las reservas fueron en meses anteriores, Airbnb no me está efectuando retenciones ni de IVA ni de ESR por esos ingresos. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo hago para cumplir con ahora sí que con la declaración de los impuestos de esos meses? Si ya Airbnb no me va a cobrar retroactivo y yo no tengo dado de alta la obligación. Sí, bueno, para ese tipo de meses, como bien comenta, si usted ya estaba en esos meses en pago definitivo, no tiene que mandar declaraciones. Es por eso que el SAT no le habilita el formulario, vaya, para hacer la presentación de la declaración, porque al estar en pago definitivo no tenía esa obligación. Aquí entiendo la parte de que dice, bueno, es que en agosto y septiembre sí tuve ingresos, pero si Airbnb no me retuvo, bueno, eso ya sería cuestión de que la plataforma está iniciando apenas hasta octubre, pero el problema aquí, vaya, no es para usted. Usted ya no tiene que hacer declaraciones porque ya eligió el pago definitivo. Pero no tengo que hacer nada con el IVA que ya retuve, que ya porque ya hice la factura, una factura global, entonces ese IVA. Ajá, en esos meses todavía no se estaba, bueno, la plataforma como tal no estaba cobrando el IVA, sino hasta octubre. Entonces, ahí si usted hizo alguna factura de ventas al público en general y le agregó el IVA, ¿quiero entender? Sí. Ah, ok. No, bueno, realmente esas no tienen ahorita mucho impacto, porque para empezar, no fue una factura que usted generó a un huésped, la generó a un público en general, con un RFC genérico. Entonces, ahí tampoco era necesario que usted agregara el IVA, porque realmente no lo estaba pagando. Usted no estaba, más bien, no estaba la plataforma cobrando ningún IVA al huésped. Usted cobraba era el total, no llevaba todavía impuestos. Entonces, si esa es como la parte, digo, a lo mejor esa factura no estuvo del todo bien, ya que no tenía que agregarse el IVA, pero también esos ingresos no hay donde declararlos, dado que optó por el pago definitivo.
Entonces, no se le van a habilitar las declaraciones. Airbnb no se va a ir a agosto y a septiembre a hacer retenciones sobre esos meses o agregarles vaya el IVA. Entonces, usted no tiene de qué preocuparse en ese aspecto, ya que en el pago definitivo no tiene la obligación de presentar eso. Y si no hubo retenciones, eso fue por cuestión de que Airbnb actualizó todo hasta octubre, no porque usted no quisiera que se le efectuaran vaya. Bueno, muchas gracias. Sí, nada de qué. Ok, tenemos otra pregunta de Francisco Montiel. Él pregunta, ¿todas las reglas son para persona física, no aplican para la moral? Todas las reglas son para... Ok. Sí, para estar inscrito en el régimen de plataformas tecnológicas es bajo persona física, lo mismo las retenciones. Y lo mismo la constancia que les va a estar emitiendo. La persona moral, bueno, esta tendría que estar constituida en alguna modalidad, por ejemplo, en una SAS, en una sociedad anónima, en una sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, estas, bueno, ya se tienen que constituir ya sea ante un notario público, en donde se elige un giro, es decir, a qué se va a dedicar la empresa, y dentro de esas elegirían, ya no es bajo el régimen de plataformas tecnológicas, no, ahí le digo, ya está constituida la modalidad de la empresa, simplemente se elegiría una actividad económica que vaya acorde de la prestación de servicios de hospedaje y aquí pues tampoco aplican retenciones. Las retenciones que ya mencionamos, la persona moral, en cuanto carguemos el RFC de una persona moral a la plataforma de Airbnb, va a captarlo y no va a ser. Ok, muchas gracias. Tenemos un comentario de Sujei. Ella nos dice, buenas tardes. Un huésped me solicita factura para comprobar gastos en su empresa por el total que pago en la plataforma. A lo que escuché, únicamente le puedo facturar sobre lo recibido, es decir, el total menos la retención de impuestos que me hizo automáticamente la plataforma y su comisión y no sobre el total que pagó el huésped. Sí, aquí, bueno, realmente la factura que usted le tiene que generar es el hospedaje, la tarifa de limpieza, eso le va a dar el subtotal. A eso le vamos a calcular la tasa del 16%, le sumamos ese IVA y eso será el total. Ese es el desglose que usted le tiene que poner en la factura, porque aquí me parece que hay una confusión que dice que menos la retención de impuestos y esa, la parte de la retención. Oye, extravié mi tarjeta y la reporté como robada, es de nómina y quiero dar de alta la aplicación. Me parece que por ahí tenemos abierto un micrófono. Sí, creo que intervino, pero ya no se escucha. Ok, le comentaba la parte de la factura que sí, usted nada más tendrá que dar por lo de hospedaje más la tarifa de limpieza, ese se convierte en nuestro subtotal, le calculamos el IVA y nos va a dar el total a facturar. Si el huésped quiere una factura por la comisión que Airbnb le cobró directamente a él, tendría que pedírsela a Airbnb. Nosotros no tenemos que absorber, vaya, ese monto. Uh-huh. O sea, si el huésped pagó 10 mil pesos y nosotros para nuestra factura solo son 8 mil, nosotros le facturamos los 8 mil, no el total del pago. Ok, me parece que ya son todas las preguntas. No sé si de momento alguien tenga alguna otra pregunta. Si... Hay una que dice Joaquín. Hola, hola. ¿Solicitan facturas fuera de Airbnb? ¿Debo declarar esos ingresos? Ok, sí, hay una modalidad precisamente dentro del pago provisional. Cuando nosotros presentamos las declaraciones, nos pregunta si los ingresos fueron obtenidos mediante algún intermediario. Con intermediario me refiero a alguna plataforma tecnológica. Entonces viene una sección donde nosotros mandamos los ingresos que ustedes perciben por Airbnb y existe otra sección en donde son ingresos, en donde se hizo entre, vamos, el contribuyente y el cliente, ¿no? No hubo un intermediario, una plataforma de por medio. Entonces sí, sí se tienen que declarar también esos ingresos. Igual se les puede generar, si el huésped le solicita factura, podríamos... dársela sin ningún problema. Uh-huh. Y me dice Joaquín, ok, y si soy pago definitivo, bueno, aquí también cuando nosotros damos de alta la modalidad de pago definitivo en el SAT,
ahí en el dentro del cuestionario nos pregunta si vamos a recibir pagos adicionales. Entonces, si nosotros elegimos que no, realmente, pues lo como estamos dando a entender que nuestras operaciones son mediante Airbnb, no nos va a pedir ninguna declaración. Sin embargo, si nosotros seleccionamos que sí tenemos pagos por fuera en donde Airbnb no interviene, que podría ser el caso, me imagino, de Joaquín, entonces aquí sí hay que presentar una declaración cuando nosotros recibamos un pago por fuera. Entonces sí se tendría que estar cubriendo esa obligación. Si a lo mejor aquí lo que usted dice, no, pues es que es muy rara la vez y no quiero habilitar declaraciones para ello, lo que pudieran llegar a hacer, si acaso, si el ingreso lo reciben en efectivo, digo, ahí no habría tanto problema, pero si les si es algo muy recurrente y si les hacen transferencia y todo eso, sí se tendría que estar declarando. Dice, y si el SAT detecta estos pagos, ¿me podría multar? Bueno, realmente tendríamos que ver los montos. Digo, si es algo que es muy frecuente, si son montos altos, pues obviamente se están viendo reflejados en su cuenta bancaria. Entonces, pues sí pudiéramos llegar a tener un problema al estar omitiendo esos ingresos. Parece que ya no hay alguna otra pregunta. No sé si alguien tenga alguna otra duda de momento. Sí, al parecer todos ya tuvieron, ahí viene una pregunta más de Mario. ¿La factura al público en general debe ser por cada reservación? Sí, mira, aquí realmente el SAT deja abierto esa parte. Si usted cada que tenga una reservación y quiere generar la factura, puede hacerlo o se puede hacer, ya sea de, lo puede hacer por día, por reservación, de manera semanal, quincenal. Nosotros recomendamos mensual, es decir, que se acumulen todos aquellos ingresos por los cuales no nos pidieron factura y entonces a final de mes emitimos esa factura. Sí, muchas gracias, Alex. Sí, igual les comento si por ahí se les quedó alguna duda, alguien que quiera una consulta más personalizada, puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp o aquí está nuestra página www.taxmi.com y con gusto les brindamos una asesoría más personalizada, totalmente gratuita, para que conozcan más acerca de nuestros servicios. Muchas Perfecto. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y estamos al habla. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.